Yo, otra cosa que veía que me parecía muy singular de este árbol, esto es lo que se llama un árbol partido. Que voy a intentar dibujarlo, a ver. ¿Veis que el árbol tiene nada más como enganche entre la parte superior y la parte inferior? Nada más se engancha por Tiferet. ¿Lo Es ves ahí? verdad, es Sí. verdad. Entonces, yo no sé si esto es el primer caso que se me da de esto, pero es que es como claramente. Voy a poner aquí otro color, a ver si soy capaz. Espérate, lo voy a poner este naranja. O sea, es como que hay una parte que le conecta con la parte superior y la parte psicológica está totalmente deslavazada y desvinculada de la parte superior. Entonces, esto habría que verlo en el libro de Villarrubia, a ver qué pasa cuando hay un árbol partido, porque esto es claramente un ejemplo de árbol partido. O Sí. sea, que no me lo he estudiado, la verdad. Es curioso, ¿eh? No me había dado cuenta de eso antes, Sí. ¿no? Entonces, lo que está claro es que aquí ni el sendero del colgado, que es el que habla del pasado, ni el sendero de la rueda de la fortuna, que es el que habla del futuro, están angélicos, no existen. Con lo cual, hay como una ambigüedad entre el pasado y el futuro, ¿vale? No hay ni conservación del pasado ni proyección al futuro. Entonces es como que estás en tierra de nadie porque estás en el presente, pero sin un pasado y sin un futuro. Sea, en términos energéticos, ya que habla Usará, aquí la energía se escapa mucho por estas dos partes. ¿Vale? O sea, por ahí y por. Es como que no hay capacidad de retención, ni tampoco hay un movimiento hacia adelante. Esto es como ser sin ser. O sea, se puede ser y a la vez no ser, pues este sería el ejemplo, ¿no? O sea, te imaginas, ¿no? Aunque por otra parte, hay un punto de afinidad con el ser místico, ¿no? Que de repente nota como que sale de la realidad. Bueno, no es mi caso, ¿no? Pero yo me imagino todas estas personas que tienen experiencias ascéticas, ¿no? Que vuelan y de repente ya no están y a la vez que no están, están en todas las partículas, ¿no? O sea, pues aquí es como vivir una vida sin sentir que la vives. Esto es la típica película Wim Wenders, ¿no? Los Ángeles de Wim Wenders, ¿no? O Bill Murray, ¿no? En esta de que, ¿cómo se llamaba esta? La de que Atrapado en el tiempo, ¿no? continuamente, el día de la marmota, ¿no? Que Atrapado en el tiempo, sí. es. Sí, ¿y qué dice esa persona? ¿Cómo se siente él? La Se siente. experiencia que relataba es como de que le hubieran robado su vida. No sé si esta es mi vida. Bueno, es justo lo que estás comentando. Sí. Es ser sin ser. Es decir, estar en una vida, pero estar pensando que no es tu vida. Justo es lo que relata, lo que decías ahora mismo. Sí. Y más o menos te sabes si ya había Sabían. pasado el momento de los años de la maestría, de los karmas, si había alguno que. Sobre Justo todo por por eso si. te preguntaba, para ver Sí, si ya él había espérate. pasado sus karmas, qué edad Bueno, tenía y todas esas como. cosas, porque tiene como un Voy vacío generando. existencial, ¿no? En lo que él siente. Vale, pues vuelvo a poner. Borro los dibujos estos y reanudo ya. Vale, ahora ya está otra vez. Bueno, pues espérate. Aquí. Vale, entonces, aquí lo veis, ¿no? Los dos árboles ahora. Vale, fíjate con Barrufet lo que ocurre, que estos dobles karmas se convierten en un karma sencillo, en un único karma. Pero ¿Veis? O sigue sea que teniendo karma en los mismos senderos, sigue, ¿eh? hombre, es que Uf. un doble karma, esto, Alberto, tú lo sabrás, ¿no? No Sí, sí, sí. desaparece así porque sí. Se va alguna línea, sí, un poquito, pero nada más. Rufete quita alguna, pero ya está. Sí. Y
el angélico que tenía en el 12 se convierte en un karma. Luego, fíjate, es que a mí me parece maravilloso ya no el ver uno, sino el ver los dos, comprenden muchas más cosas. Y aumenta el bloqueo en el sendero 8. Tiene una línea más. A ver, el 8. Es verdad, sí, todavía sí. Una más. Una más. O sea, una más, más bloqueado. Sí. O sea, es que, vamos. El 17 se bloquea, que no estaba. Y el 17 aquí, el de la individualidad, la espontaneidad, el instinto, se bloquea, efectivamente. Aquí. Y bueno, también siempre pasa en el de Barrufés que salen más maestrías, claro. Mm. Sí, claro, porque todas aquí es como si hubiera 6 líneas, en realidad. Con lo cual, al haber ahora solo 4, tiene que haber 2 maestrías más. En la 3, en el 7, aquí. En el 16, en el 21. Estas maestrías son nuevas. Pierde la del 8, que la tenía, claro, se ha bloqueado, pues ya. Y pierde 17. La del 17, que se bloquea, ya no tiene. Esas las tenía en el de Villarrubia. ¿Y los karmas cuando los trascienden? Y los karmas, el de. Vamos a ver, vamos. Voy por orden cronológico. Venga. A los 29 se le crea el del sendero 12. ¿Se le crea o lo trasciende? No, lo trasciende. Ah, vale, sí, perdón. Correcto. Vale. Corrijo. El sendero 12, con este karma, aquí en Barrufet, se le puede disolver a los 29. Vale. Según contaba, esta es la fecha en la que él ha convivido ya 5 años con esa persona y conoce a su actual pareja. Esto mismo le podría haber ocurrido y él haber dicho, pues, como binaque es, tal, tal, y haberle destrozado la vida y otra vez, y haberse tenido que casar o convivir con esa persona, no sentirse padre, lo mismo, volver otra vez a vivir lo mismo, en otro, en un universo paralelo. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Es que, a ver, es que yo ya me siento aludido. Yo tuve un inquilino en mi casa que me dejó de ver 1 año y 2 meses. Porque estuvo aquí, no pagaba el alquiler hasta que lo desahucié 1 año y pico. Yo me sentía estafado totalmente. Y lo que es más difícil de todo, no es perdonarle, es porque uno quiere resarcirse de ese engaño. O sea, y ya no es cuestión de dinero, es cuestión de que reconozca a la otra persona de que te ha estado engañando. Y un estafador nunca reconoce que es un estafador. O sea, es como que, claro, te encuentras con alguien que se cree en el derecho de vivir en tu casa sin que te esté pagando. Y dice, y encima esta persona tenía un hijo y decía, ¿que me vas a echar a la calle encima? Digo, hombre, es que estás viviendo gratis en mi casa. O sea, entonces, claro, yo entiendo que esta persona no pueda resarcirse. Dices tú, es que su mayor problema es que se siente engañado. Es que asumir que te han engañado es que es muy duro. O sea, si no digo que sea fácil, si yo no digo que sea fácil. La cosa es que a veces se enmascaran los problemas. Entonces, uno plantea la vida que ha tenido, tal, y a lo mejor el problema es que te han engañado, porque esa misma vida te podía haber ocurrido sin que te engañara, es lo que quiero decir. Y que te engañen, y como dices tú, que esa persona reconozca que te ha engañado, lo que quieres tú, es muy complicado porque tú ya estás queriendo controlar lo que hace la otra persona. Y hay gente que no la puedes controlar, te puede estar mintiendo y tú quieres. Entonces es un poco una parte de ego, decir, no, pero reconócemelo, no, pero yo quiero que digas que sí, que yo tenía razón. Si tú sabes que tienes razón, si han desahuciado, por en tu caso, Paco, si han desahuciado a la otra persona, creo que eso ya te da la razón, claro. No necesitas ya que el otro te diga, pues te estaba engañando, ya lo sabes. No, porque... Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil aceptar eso, que yo lo entiendo, muy complicado, claro que sí, muy complicado. Pero claro, eso te genera un problema, te genera un... Pero el problema es que te sientes en inferioridad, o sea... Sí, pero también... Claro, idiota, te sientes idiota, o sea... Y por eso hablo aquí del karma del 4, porque
ya no es cuestión de, es que, de recuperar tu poder, pero no en el sentido de soy mejor, sino sentir, es que yo soy dueño de mis actos, es que encima, por más que la situación se haya restablecido dentro de la normalidad, tú sientes todavía como que eres víctima de eso que ha ocurrido. Eso, ahí el victimismo también, claro, está ahí, porque cuando nos creemos víctimas, cuando somos, o sea, para justificar o para consolarnos, somos nosotros las víctimas, estamos siempre haciendo juicios y culpando al otro. Pero en este caso, que tampoco quiero hacer juicios de la persona porque ni siquiera la conozco, porque pudiste haber dicho no, ¿vale? Y entonces es a veces la parte esta de ser víctima, de estar acusando al otro, culpar, a veces también para no tomar nuestra responsabilidad de decir, bueno, yo lo hice en realidad porque yo también quise hacerlo. Sí. Digo yo, ¿no? Porque también esa parte... Estoy totalmente de acuerdo, Sara, contigo. Sí. Claro. La falta de responsabilizarse de los hechos, estoy muy de acuerdo. Pero exactamente, me pongo de cara... O sea, responsabilízate tú también de la parte que te tocó a ti y no vayas por la vida todo el tiempo pensando que son los otros los culpables y yo soy la víctima. También hay que ver hasta qué punto eres tú la víctima, ¿no? Pues, es que me sigo poniendo a favor de este pobre hombre porque es que me identifico con, dices, estoy intentando hacer un favor, en mi caso, de alquilarle a una persona que no tenía un muy buen trabajo, pero me apiadé de él porque tenía un hijo, y entiendo que el caso de este hombre pues sería similar, que dice, bueno, pues quiere tener un hijo. Pues no estoy de acuerdo para nada. Que sea para así. Nada, Paco, para nada. Son dos casos totalmente diferentes. ¿Sí? No, o sea, no puede totalmente ser. No. Porque le faltó determinación para. Porque yo no lo hubiera alquilado porque no tenía solvencia. A lo mejor no daba tantas garantías como otros que venían a mi casa. Pero y en su caso. Es el mismo caso, claro. No es el mismo caso. Nada. Yo no. No sé. Es el mismo caso en... La intención, me refiero a la intención. Ni siquiera la intención, Paco. La única similitud que veo es que a posteriori, tiempo después, sigáis buscando... El culpable. Sí, o un reconocimiento de que son culpables y pues han engañado. Vale, ahí sí. Pero el hecho en sí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, como dice bien Sara... Él tenía formas de actuar y había una responsabilidad. El primer paso que da, ya ahí no le engañan. Él decide. Él decide, claro, él decide. Bueno, a lo mejor es que es diferente, claro. Y claro, es que esas decisiones, la gente no lo piensa cuando pasa esto, y esas decisiones llevan a otras cosas. Ya tienes una edad. Entonces, si pasa eso y la persona quiere tenerlo, pues es que son las cosas que ocurren. Y si a lo mejor te pasa con, no sé, menos años, menos cocina, pero ya con 20, 20 y tantos, hombre, ya sabes lo que puede ocurrir, ya, pero claro. Ahí yo creo que la responsabilidad fue compartida. Hacerse cargo de su responsabilidad y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, y no sentirse víctima de que me utilizaron, que no era mi vida, que yo lo quería. Bueno, hay que pensárselo un poquito. Bueno. Y bueno, es un tema que al final es un tema dentro de... que íbamos muy... muy directos al tema en sí. Sí, igual hay que buscar algo más general, ¿no? No, o sea, aquí podríamos estar. Si seguías con el debate de si tú mereces una satisfacción con tu guante, Paco, podríamos estar horas. Pero claro. Ahí yo creo que sí, como decías tú, sí que estáis en el mismo punto, pero yo creo que tenéis que salir de ese punto, que no vais a conseguir nada porque no depende... Porque solo puedes controlar tus actos, entonces, y tu mente, y que desde fuera te quiten la armonía que uno ha conseguido estando bien, pues eso es... No, yo ahora me enfado con el juzgado por lo lento que van... No, y ahora cada vez es más complicado.
Sí, no, hay gente experta. Yo Yo creo que. tuve, ya no está grabando, ¿no, Paco? Venga, quito ya. Sí, voy a quitar ya esto. Acabo la grabación. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Lo que sí, tener en cuenta eso. Orientarte en aquello que puedes dirigir, que son tus propios actos. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias y os esperamos en el próximo día del grupo de prácticas de la Asociación de Amigos de la Cábala. Venga, nos despedimos. Chao. Adiós. Adiós. Vale, pues ya está. Esto sí. Bueno, pues vamos a acabar con ese consejo. Apuntaros, amigos de la Cábala, y nos mandáis las preguntas a ver si vamos haciendo un consultorio y en lugar de hacer lecturas tan largas, hacemos respuestas cortas a vuestras preguntas, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por asistir y hasta la próxima sesión. Chao.